Te aviso. Esto va a ser raro de narices. No hay otra. ¿Has llamado? Aquí estoy. Sé que a veces he pasado de ti. Siempre me alegro de oír tu voz. Es solo que me emociono. Y muchas veces, para nada. Todo en vano. Imagina una sala con un póster en la pared. Miramos al póster y creemos que ese es todo nuestro mundo. La sala y ese póster. La imagen es bonita. Paisajes o un famoso. Como en la peli esa. La de la cárcel. ¿Cómo se llamaba? La sala es una celda. La imagen depende de quién la mira. Puede ser hermosa o fea, trágica o triste. Casi hipnótica. Pero es mentira. Algo para distraernos de la verdad. Nos mienten. Nos mentimos. La sala no es el mundo. El mundo es mucho más grande y raro. Hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real. Todos nos sentimos seguros en esa sala. Pero a veces algo sale de ahí detrás. Los que ven cómo sucede se asustan y tratan de olvidarlo. Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? ¡Hola! ¿Hay alguien? Agencia Federal de Control. Llevo años buscando algo que tenía delante de mis narices. ¿Hola? ¡Perdona! Eres tú. Has venido por el trabajo. Ayudante del conserje. Tienes que ir a la entrevista.
Ve por ahí hasta el ascensor. Gracias. El ascensor por ahí. Entendido. Muy bien. Por cierto, yo soy Atti, el conserje. Trabajarás para mí. Puedes decir que vas de mi parte. Si no te contratan, nin Johan non helveti. El trabajo está en el aire. Los encontrarás detrás de la sauna, Humalauta. He tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que parecemos raros. El conserje Atti es una buena persona. Mejor que alguien sin cara. Piénsalo bien. Sin cara. Dicho esto, sé lo que piensas. Si hay un psicópata cerca, es él. La celda y el póster. Cuando miré detrás por primera vez, tenía 11 años. Dijeron que eran imaginaciones mías. He intentado arrancarlo desde entonces. ¿Puedes ayudarme? He perdido un rato, ¿no? Ya sabes en qué estoy pensando. En mi hermano, Dylan. Los de la agencia se lo llevaron hace 17 años. ¡Mierda, mierda! ¿Quieres que la coja? ¡El arma homicida! ¡En serio! Objetos de poder provocan o son resultado de los SMA, sucesos mundiales alterados, intrusiones que afectan nuestra realidad. Apunta. El arma de servicio es, por supuesto, un buen ejemplo de ODP y muy, muy poderoso. Parte del ADN de la agencia, componente clave del programa candidato principal, sobrevive a esa ruleta rusa y lo tienes. Mira este sitio. ¿Dónde estoy? Thank you.
es la misma. Bueno, ahora tengo un arma. Justo después, la pirámide me ha hablado. Solo era ruido, pero lo he entendido todo. Y el arma está viva. ¿Sabes qué? Me alegro. Me alegro de haber venido. Las cosas se han calmado. ¿Será seguro irme? No dejes que pase. ¿Lo has parado? Gracias. Era horrible. Objetos de poder. Provocan o son resultado de los SMA, sucesos mundiales alterados. Intrusiones que afectan nuestra realidad. Apunta. Debo cubrir su relación con el plano astral también. Bien. El arma de servicio es, por supuesto, un buen ejemplo de ODP y muy, muy poderoso. Parte del ADN de la agencia, componente clave del programa candidato principal. Sobrevive a esa ruleta rusa y... lo tienes. Pierde y, bueno, te vas. Gracias. Doctor Darling, investigador jefe, Agencia Federal de Control.
una línea directa. Comunicación segura. Guía. Llegar a la línea directa. La línea directa según el muerto. Vale.